Hola chicos, ¿qué tal a todos? Otro programa más, otra edición más de Conectado, tercera temporada. Y bueno, hay un invitado que desde la temporada 1 la gente lo solicitaba mucho, así que va a estar interesante, ¿vale? Bueno, deciros que estamos en directo, ya sabéis, desde YouTube y desde Twitch. Haced preguntas, ¿vale? Las que veamos interesantes y nos dé tiempo a leer y demás, las comentaremos con el invitado. También pido paciencia, sabéis que hay un momento del programa en el que uno de los habituales se tiene que ir por cuestiones de, bueno, de sincronizarlo todo mejor. Luego también decir que, bueno, que aquí simplemente se dan opiniones y es un programa para entretener, ¿vale? Entonces, bueno, que nadie se sienta ofendido si decimos algo con lo que él no esté de acuerdo, que al final no deja de ser verdad o mentira, pero simplemente nuestra opinión, ¿vale? Entonces, nada, darle like, ya sabéis que si no llegamos a los likes necesarios, pues esto se acabará el chiringuito. Tenéis la opción de superchat, si queréis hacer una pregunta al invitado concreta que tenga que responder sí o sí, está la opción del superchat. El resto de preguntas las iremos viendo y las que nos parezcan poco acorde con el tema que estemos tratando y demás, pues bueno, pues se las comunicaremos y demás. Y nada, comenzamos el segundo programa de la tercera temporada de Conectados. Perfecto, pues vamos allá, ¿vale? Llamamos a los habituales del programa, que ya sabéis quiénes son, Sergio Dufo, esta temporada ya no es el malote, Paco Bautista, Raúl Casasco y, bueno, y yo. Hola a todos, chicos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andamos? Muy buenas, chicos. Buenas. Bueno, Paco se le ha quedado congelada la imagen, ya sabéis, cosas del directo, esto funciona así, no siempre va a funcionar bien, ¿vale? ¿Nos oyes, Paco, o solo...? Bueno, Paco no nos oye. Paco no nos oye. Bien. Pues nada, bueno, todo el mundo sabe ya quién es el invitado, lo hemos puesto, lo hemos publicitado, todo el mundo lo sabe, lo está esperando, además es bastante solicitado y además creo que quizás va a ser el único invitado con el que todos hemos coincidido alguna vez, ¿vale? Que ha estado lleva tantísimos años compitiendo que todos lo hemos visto alguna vez. Entonces, bueno, ¿qué os parece el invitado de hoy? Pues sin duda un referente, historia viva del culturismo español, historia viva de YouTube, porque fue el primer culturista en meterse en esta movida del YouTube, luego hemos venido otros después, pero él es el original y el pionero y sin duda una entrevista esperadísima porque todos, muchos canales están deseosos de que José María vaya a visitarlos y ha decidido venir al nuestro, así que bueno, creo que el programa de hoy tiene muchísimo, muchísimo jugo y el invitado es sin duda un referente. Raúl. Bueno, pues igualmente me sumo a las palabras de Sergio. Yo sí es verdad que he coincidido muchas veces con José María en vuelos internacionales y tengo, bueno, algún recuerdo que otro en mi primera competición, que él quizás ni se acuerde de esto en el año 99. Y nada, me sumo plenamente a lo que ha comentado Sergio. Yo creo que es una entrevista muy, muy esperada y bueno, y también por todos nosotros, está claro. Paco. Bueno, pues yo creo que soy el que hace más años que conoce a José María por edad, más que nada, ¿vale? Y bueno, muchos años de las tarimas, de vernos en campeonatos. Hemos estado muchos años trabajando, bueno, juntos en el programa de Cuerpos Perfectos. Yo hacía mi sección de entrenamiento y tal, pero hemos estado muchos años. Ahora no me acuerdo, pero bastantes. Ahora no lo recordará. Vaya por Dios. Hay problemas con la conexión de... Hay tormenta en Barcelona. Está la cosa complicada por Barcelona. A mí me mola mucho que esté Paco, porque mira, viéndole a él digo, joder, pues no tengo la conexión tan mala. Sí, la verdad es que hay veces que te ayuda que haya uno que tiene la conexión. Claro, siempre. Más, porque la tuya es lamentable, todo hay que decirlo, claro. Pero bueno, hay veces que viendo que otra vez... Esto es como cuando estás en el gimnasio y tienes la chorra pequeña y ves a uno que la tiene más pequeña y de bueno, pues tampoco ya está tan mal la cosa. Os quería hacer una pregunta. ¿Vosotros cómo definiréis a Forte? ¿Como culturista, como competidor, como youtuber? Porque hay que recordar que fue de los primeros, ¿vale? ¿Como innovador? ¿Cómo lo definiríais? Con una palabra, Sergio. Es que yo creo que precisamente a Forte no se le puede meter en una palabra. Forte
tiene cierto punto de genialidad. Esto un poco loco, no sé si esto lo va a aceptar mal. Yo tampoco he tenido un trato muy estrecho con él, pero evidentemente tampoco, es que tampoco creo que esté reñido. Es culturista, es youtuber, es competidor, es un tío polifacético. Quizás creo que lo que más le define a José María la palabra polifacético. Raúl. Pues yo sí me tengo que quedar con una palabra, es con la de competidor. Yo la verdad que, bueno, no soy muy fan de redes sociales, es decir, no estoy constantemente indagando en redes sociales, pero de José María prácticamente mayormente, además de cuando tenía el papel en Cuerpos Perfectos y demás, pues yo creo que el tema competición es lo que mayormente, no sé, me inunda, ¿no? Bajo su nombre, ¿no? El nombre de Forte es igual a competición, a récord en competiciones, estado de puesta a punto siempre impecable, no sé, es lo primero que se me viene a la cabeza. ¿Y tú, Paco, que te has quedado bueno, en medio? Yo, ¿se me escucha bien ahora? ¿Sí? Sí, de momento sí. Bueno, perfecto. Voy yo, a ver, si me tengo que quedar con una palabra de todas, a ver, culturista, por supuesto, pero peculiar sobre todo, ¿no? O ese personaje peculiar que es José María, que o gusta o oías, ¿sabes? Y tanto en su terreno competitivo como el tema de, bueno, en YouTube, en sus vídeos, que él habla, cuenta su idea y tal, pues es muy, muy, muy peculiar. Pero sobre todo culturista, como no, por supuesto. Sí, además yo creo que una cosa que a lo mejor coincidimos todos es que es peculiar porque a lo mejor le ves un poco por las redes y tal y te da una imagen, pero luego tratas con él y es una persona, o sea, es súper amable, súper respetuoso, súper tal, cosa que a veces quizás puede dar la sensación distinta, que esto nos pasa a todos, podemos dar una imagen aquí y luego en realidad ser un poco de otra manera. Bueno, pues si no os parece mal, damos paso ya al invitado, le hacemos las preguntas, el cuestionario de los pro, ¿vale? Y luego ya pues entraremos en lo que viene siendo la entrevista un poco más personal y dinámica, ¿vale? Así que bueno, pasamos. Me da tiempo a merendar, ¿no? Te da tiempo a merendar y ir al baño y bueno, lo que tú quieras. Solo espero que no aparezcan hooligans por ahí criticando porque te ha sido si un aparecen ratito. Que orden por culo, joderos. Darles caña a estos cabrones. Que sean un poco respetuosos y entiendan que no te queremos, tío, y ya está, que esto funciona así, y que es la tía onda. El puto venga, sistema no me quiere. Vale, pues ahí la tenemos ya. Ahí está José María. ¿Qué pasa, José María? ¿Qué tal? Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de estar en vuestro programa. Y como has dicho muy bien la presentación, constantemente me están invitando a programas o gente que también hace temas de YouTube y tal. Pero que, claro, yo es que no sé quiénes son. No es una ironía, es la realidad, no sé quiénes son. Vosotros sois todos profesionales, yo me hago carnet. Y hay gente que conozco y aprecio y valoro también. Por lo tanto, no podía decir que no, ¿eh? Y bueno, una vez hecho el agradecimiento, pues aquí estoy para lo que queréis. Bueno, pues un placer tenerte aquí. Además, que sepas que has sido de lo más demandado, de lo que más nos pedía la gente. Quizás hemos traído un poco más en traerte o no, pues bueno, pues por motivos ya sabes que tú seguías un canal que muchos lo consideran competencia y demás, pero como tú dices, esto es culturismo y al final todos formamos parte de una misma familia y ya está, además todos nos llevamos bien contigo, o sea que yo creo que no hay problema. Vale, te explico un poquito cómo va a ir esto, ¿vale? Ahora Raúl te va a hacer un par de preguntillas de pro a pro, luego Paco, tú si quieres le puedes hacer una pregunta a cada uno de ellos también, ¿vale? Y luego ya será una entrevista con Sergio y conmigo que será un poco más pues con el José María Forte de andar por casa, ¿vale? Entonces, bueno, si te parece, ahí te dejo con Raúl y a ver qué os contáis. Perfecto. Bueno, mira, esta mañana, pensando un poco a ver qué pregunta le hacía a José María, y cada vez que se me venía a la cabeza, se me viene siempre, siempre que lo veo por redes sociales y tal, se me viene un momento a mi cabeza que quizás él no recuerda, y fue en el año 99, cuando yo competí de junior en el Campeonato de Barcelona. Mi primer campeonato, ese campeonato que tú estás nervioso, estás perdido y solo una única persona fue detrás al escenario a dedicarme unas palabras, a tranquilizarme, es decir, o sea, ese momento pues la verdad que no lo olvidaré nunca. Mira que puedo recordar cosas a lo largo de mi carrera deportiva, ¿eh? Pero esa humanidad que tuvo en ese momento, que a mí me valió de mucho, no lo olvidaré. Jamás recuerdo que yo estaba tumbado y él
me dedicó unas palabras que agradecí muchísimo. Claro, imaginaos, mi primer campeonato. No sé si te acordarás, José María. Me acuerdo perfectamente, incluso he comentado la anécdota de la primera vez que estuve compitiendo, fue aquí a Cataluña, y estabas con Pérez de Sabadell. Con Javier. Y le dije, digo, el hombre este que traes, el chaval este que traes, este tío tiene una proyección muy buena. Y luego lo puedo decirte a ti, claro. Sí. ¿Por qué? Porque generalmente yo no me suelo equivocar. Cuando veo un físico que llama la atención y una actitud en la tarima determinada, que es lo que vi en ti, yo pronostiqué que tú llegarías muy lejos. Y aunque fuera el primer campeonato, lo mismo me pasó con Calderón, me ha pasado con mucha gente, bueno, con algunos, no hay tantos que hayan destacado desde el principio. Bueno, y también con Castellanos cuando competí también a principio, que coincidí con él en el 2006, en el Mundial Junior que ganó, de guava, con un nivelazo, bueno, ya eran cuerpos que llamaban la atención y sobre todo la actitud. Yo considero que la diferencia no es quizá el físico, que también hay buenos físicos, creo que siempre son los físicos, sino esa actitud en la tarima, esa mirada de ganador, de luchador, de que quiere llegar a algo. Está empezando en esto, pero para llegar a algo, en un mundo dificilísimo, donde hipotecas tu patrimonio, tu vida. Y bueno, al final es una ilusión, ¿no? Quizá ahora sí que la gente se piensa que con esto se van a hacer ricos o podrán vivir de ello, pero entonces nosotros éramos bastante conscientes de que realmente nos iba a exigir esto, dejar la vida en ello. Perfecto. Pues vale. Nada, aquí hay que... No sé si eso es una pregunta o una presentación. No. Una presentación, porque me daba a mí el gusto de recordar esto y, hombre, y saber que se acuerda perfectamente... Sí, me acuerdo, y creo que incluso me dijiste, o me dijo Pérez, me dijo, dices que trabaja en la construcción. Efectivamente, yo estaba trabajando en los entrenos, está todo el día currando, ¿es cierto? Es cierto, totalmente. Más, yo estaba mayor, aún, sí. Aún tengo algo ahí dentro. Impresionante, sí, es verdad. Yo trabajaba montando Pladur, que era mi primer trabajo en la construcción, y techos registrables y demás. Bueno, yo me levantaba a las 5 de la mañana, plegaba a las 7 de la tarde y a las 8 de la tarde estaba entrenando para, pues, imagínate la lucha que era. Entonces, pues mira, pues, para que veas que yo empatizo, no soy de los que van de nada, yo no he vivido nunca mi vida de nada, yo he ido siempre a mi trabajo, a ganar el campeonato con mi físico patético para algunos, para mí siempre bueno, también... A ver... Patético era mi físico y yo todo lo que me propuse lo hice. No hemos sido patéticos nunca. Cada uno tiene sus peculiaridades, tanto en carácter como en físico, como en forma de ser, como en mentalidad, en espíritu de sacrificio. Está muy de moda hoy en día. Somos guerreros, todo esto son películas. No hay que hablar tanto, hay que demostrar más. Sí, hoy en día se demuestra muy rápido con aplicaciones de vídeos que te transforman hasta el físico. Hasta el físico sí. Te transforma. De hecho, José María, hay mucha gente que demuestra, pero no en los escenarios, solo en redes. Luego los escenarios ni aparecen. Bueno, es que no pueden aparecer en el escenario porque el físico no es el que aparece en las redes. Sí, y correcto. Tú también sabes que realmente hoy en día vender una película es muy simple. Puedes tener incluso pues 200.000, 300.000, 1 millón de seguidores comprándolos. Es decir, no es tan difícil y tampoco tan caro. Yo lo que sí voy a decir es que nunca he comprado seguidores, ¿vale? Cuerpos Perfectos creo que tiene ahora mismo 238.000, y ahora he creado otro canal hace un día o dos, y yo me he negado siempre, porque todos hemos recibido ofertas para ampliar nuestros seguidores, nuestros likes, sí. Pero yo siempre me he mantenido en la línea de que la gente, si tiene que verme, es porque valora lo que ofrezco. No vender humo ni películas. Sé que alguno puede decir, pues eso no eres inteligente, porque podrías tener el triple. Estoy contento con lo que he hecho. Ahora estoy contento con lo que he hecho. A ver, José María, es que están friéndonos a preguntas que además son interesantes. Entonces voy a pedir a Raúl que haga ya la pregunta. Venga, para que avancemos, ¿vale? Porque si no, al final venga, no avanzamos. Venga, perfecto. Venga, un par de preguntas muy sencillas y algo mío personal. O sea, te haría tantas preguntas, pero algo muy simple. Primero,
sobre la competición y después algo que posiblemente pueda ser actual. En todo, a lo largo de tu carrera deportiva, ¿nunca has confiado en un preparador? Es decir, ¿siempre te has preparado tú de forma autodidacta? Porque, bueno, yo siempre lo he sido partidario del conocimiento, pero sí, a veces, he confiado en algunos preparadores. Sí. A ver, muy buena pregunta. Realmente es curioso, e incluso podría ser discutible, ¿no? En el sentido de que alguno puede decir, no, no puede ser, vamos a indagar, ¿no? Se ha indagado. Yo no he tenido nunca un preparador. Desde el 87 que empecé hasta el 2021, que fue mi último campeonato, yo me he preparado siempre solo. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué no has confiado en nadie? Bueno, realmente yo era estudiante de Derecho, estaba estudiando en la universidad, y he sido una persona que siempre me he considerado leído, o una persona culta. Menos lo he intentado, le doy mucha importancia a la formación, ¿eh? Y me di cuenta de que, al menos en aquella época, era difícil que un preparador distinguiera entre aminoácidos y proteínas, para definirlo de una forma un poco vasta, ¿no? O sea, eran incapaces de definir la diferencia entre una proteína y un aminoácido. Lógicamente, yo iba a la facultad de medicina, de farmacia, y allí pues yo me hacía de los vademécums, de los manuales de anatomía, de lo que había medicina de nutrición, de vitaminas, minerales, macronutrientes, micronutrientes, me hacía pues mis fotocopias y me iba estudiando un poco todo el tema, ¿eh? Y a partir de allí pues me empecé a preparar. Y yo procedía del gimnasio de Juan Alcalá. No sé si alguno de vosotros habéis oído hablar de él. Fue un gran culturista, campeón de España de IFBB, pero que tuvo con 34 años o 35, creo que fue un accidente de moto, él y la mujer y murieron. Pero Juan Alcalá nunca me llegó a preparar. Nunca. Porque Juan Alcalá no me consideraba una persona con nivel para competir. Yo se lo pedí al principio, ¿eh? Cuando empecé a entrenar fuerte y tal, empezaba ya. Y le pregunté, digo, oye, perdón, ¿me puedes informar un poco del tema y tal? Dice, come y entrena. Llevas muy poco, abogado. Y pensé, pues verdad, yo no tengo pinta de ser buen competidor. Porque soy un abogado, soy un tío leído, un tío que sabe diferenciar entre una proteína y un aminoácido, una persona que sabe la importancia de la vitamina B3 como vaso dilatador en aquella época ya, que se utilizaba. En fin, cosas que ellos no sabían. Es que luego yo tuve que explicarles cosas a esta gente que lleva toda la vida. Yo le dije, ¿para qué voy a prepararme con alguien? El que se ofreció también, una vez gané varios campeonatos, fue Ramón Puch. ¿Lo conocéis? Argentino, un gran preparador, una gran persona para mí, aunque la gente lo critica, en fin. Yo para mí no puedo decir nunca nada malo, para mí es un intelectual, ese hombre sabe mucho. Sí, fue mi preparador durante 8 años. Sí, y es un intelectual, pero yo sabes qué le dije. Me quiso impresionar con el tema del eje hipofisitario gonadal. Hizo un croquis, me empezó con la película. Le pregunté, ¿tú eres médico? Dice, sí, yo tengo la carrera de medicina. Digo, no. Tú tienes la carrera de medicina incompleta. Digo, porque hay una cosa que te has olvidado en el croquis este que has puesto. Porque eso lo tenía empapado yo. De la facultad de medicina me lo había empapado todo eso. Que es la base del crecimiento. Y la base de todo el tema hormonal. Y me dijo, oye, dice, pero tú ¿dónde has sacado esta información? Bueno, y ahí dije, yo no me voy a preparar contigo, aunque acepto, pues, bueno, si quieres intercambiar información y tal. Y bueno, y realmente, otra cosa que también le dije en aquel momento, que nunca había visto un atleta suyo seco en aquella época. Estamos hablando del 87, ¿eh? Y bueno, pues ahí está el tema. Y luego otra gente que ha habido, se ha ofrecido, me han hecho ofertas, o incluso marcas que me han dicho, bueno, te sponsorizamos, pero que con la condición de que te prepare tal, o digamos que lo dices que te prepara tal, aunque nosotros te pagamos lo que sea. Pero, aunque no quieras que te prepare este, lo decimos. No, yo no voy a decirme para una persona que no me prepara. Lo cual no quiere decir que yo haya escogido el camino correcto, ¿eh? O sea, yo creo que, yo, si me preguntas, yo diría que todo el mundo tiene que tener un preparador. Porque es un deporte que es objetivo, en teoría, y uno es subjetivo. Entonces, tú no eres capaz nunca de saber si estás en la condición adecuada o si estás por el camino adecuado.
Yo, por ejemplo, al principio me destruía. Yo llegaba a salir tan seco que me destruía. Porque nunca me veía seco. Y salía consumido. Hasta que no aprendí a regular eso, pasaron muchos años. Pero claro, 34 años compitiendo ininterrumpidamente, pues te hacen aprender mucho de ti mismo. Vale. ¿No? ¿La segunda, Raúl? Me quieres despachar rápido, Roberto. No, claro, no, lo que pasa, no, escucha, yo a mí me han dicho que haga de moderador y es para que no se alargue mucho, porque si no, Paco no pregunta y demás. Yo lo siento, si me alargo mucho, soy más escueto, No, no, tranquilo, tranquilo. Lo que pasa es que como tiene que intervenir también Paco y demás, tenemos que hacer un tiempo para todos. Y los jefes aprietan, pues nada, lo que digan los jefes. Bueno, a ver, mira, otra pregunta muy sencilla en lo personal. Ahora que, bueno, supongo que te has retirado de la competición, ¿no? Sí. Ahora que te has retirado de la competición y yo al menos sé de primera mano, digo de primera mano porque me he recorrido a pie toda Hispanoamérica y sé lo que la gente te quiere, sí. ¿Vale? Y no por redes, sino porque me lo muestran delante mía, en mi cara. ¿No te has planteado ahora hacer una gira por Hispanoamérica? Aprovechando que tanta gente te aprecia, te quiere. Y no lo digo solo por lo económico, sino porque es una forma de disfrutar, de volver a sentir el culturismo de otra forma, de sentir tu público. Es más, yo a día de hoy, mañana yo me voy a México, mañana me voy yo a Guadalajara. Entonces, lo sé. Es algo bonito y no sé si nunca te has planteado eso, te lo planteas a partir de ahora. Bueno, yo te comentaré que desde 2015 he estado haciendo giras en Sudamérica. Evidentemente no lo he hecho tan regularmente como tú, porque a mí me cansa mucho el viaje y realmente hay desplazamientos, a mí salir de casa no me es muy cómodo. Y con que estaba preparándome, lógicamente, pues como dices tú, era más complicado. Yo hice en México un par de giras con seminarios muy, muy, muy multitudinarios y con mucho éxito. Y luego también he hecho en Ecuador. Lo que pasa... He tenido ofertas en Uruguay, en Chile, en Perú y en Argentina. Y eso iba a hacerlo antes del COVID, de ir a Argentina. Tenía planificado varios, en Chile otro. Volver a Ecuador, también querían hacer. Pero con el COVID y todo esto, pues ya tenía problemas para competir. Pues no me atreví tampoco a forzar la máquina. Y menos Ecuador. A mí me pasó igual. Yo tenía previsto un viaje en Ecuador. Antes de la pandemia lo tuve que anular todo. Ya sabes cómo funciona el tema también. Y en México también, que tienes que tener una seguridad del que te trae y dónde te trae y las zonas que son complicadas. Tú habrás tenido también experiencias. Sí. Buenos promotores. Movidas y cosas que allí no es broma. Ahí no te puedes pegar la vacilada. No. Meten un tiro en el pecho. Como le pasó a nuestro amigo, ¿no? Y bueno, entonces hay que tener también cuidado. Ahora, por ejemplo, yo miro mucho el tema del confort. Yo me encuentro muy bien en casa, salgo muy poco, entreno en casa, no salgo casi de casa nunca, si no es para alguna comida familiar. Yo estoy muy bien, pero me he convertido con los 2 años estos en un huraño también. Soy una persona que ya no disfruto con la gente, ¿de acuerdo? Y aunque es cierto que ahí me quieren mucho y cuando he hecho algo ha sido espectacular, hasta yo casi me pongo a llorar de la cantidad de gente que he tenido pagando $150 por un seminario, que aquí no viene nadie ni gratis, y allí se ponen todos como una estrella, tú lo sabes, a ti te tratan igual, porque yo hablo con gente que te ha traído, que me conoce también, y me hablan muy bien de tus seminarios, lo haces muy bien también, y bueno, pues claro que me lo he planteado, lo que pasa es que esperaremos a ver si acaba esto de una vez, y a ver, por ejemplo, Argentina me gustaría ir, de manos de Simón, no sé si lo conocéis, que tiene varios gimnasios, Fitness King, que se llaman, ahí en Argentina, tiene varios gimnasios, macrocentros, es un tío de dinero, que además compite en la DPC, que ha venido a entrar conmigo aquí también a aprender, y bueno, ha ganado ahora varios campeonatos, ya tiene una edad, Y bueno, pues sí, con gente así de seria, de que en su zona son punteros, pues me apetece porque hay demanda, mucha gente me lo pide, pero también hay que ser selectivo. Como tú, puedes tener 20.000 ofertas y al final te lo tienes que mirar bien. Sí, claro. Perfecto. Duda resuelta. Yo pensaba que me preguntarías cosas más comprometidas.
Eso viene luego, eso viene luego. Eso bueno, viene a lo mejor lo eso lo hemos lo lo dejado para la parte de esa pregunta. Luego puedes tener una respuesta también que no te guste. No, estas son preguntas para los Sergio. Son preguntas suaves. A ver, a mí me va la caña, no os preocupéis. Pues ya lo sabes, Paco, dale caña entonces. Bueno, a ver, yo tenía preparada una pregunta, José María, para ti, porque, porque ese día tuvimos una charla en una competición, fue antes del COVID, no me acuerdo exactamente de la competición, y estábamos hablando y, bueno, surgió aquello que el tema y tal, y me dijiste un poquito el tema, ¿no?, el tema de la competición, el por qué seguías compitiendo, ¿vale? Y es un concepto que claro, uno tiene un ideal, ¿no? Lo que uno mira, que es una carrera perfecta atleta, ¿no? De un atleta culturista en este caso, ¿vale? Y tiene, pues bueno, yo tengo mi ideal de mi carrera y tengo ese concepto, ¿no? Entonces, el decir, hostia, alargar tanto la carrera cuando incluso, porque yo para mí, por ejemplo, mi ideal es ir subiendo y subiendo y subiendo la escala cuando estás en tu máximo apogeo, en tu máximo nivel, ¿vale? Y ves que ya estás ahí y ya no puedes dar más, bueno, pues te retiras, ¿no? Y quedas como en la parte alta. Para mí eso sería el ideal de una carrera. Y entonces, seguir compitiendo cuando incluso, porque tú tienes una edad, pero yo ya te voy siguiendo, ¿vale? Entonces, cuando ves que tu físico ya no es el mismo, por mucho que quieras, por mucho que te esfuerces, por muy bien que lo hagas, no eres el mismo de años antes. Entonces, ¿qué te motiva? Y a ver si me respondes lo que me dijiste en ese campeonato, que tú ni te acordarás. Pero porque a mí cambió totalmente la visión y empaticé muchísimo contigo, ¿vale? Entonces, ¿qué te ha motivado? ¿Cuál ha sido la motivación para seguir compitiendo durante tantos años? Muy buena pregunta. Y además, te voy a contestar que lo entenderéis perfectamente. Yo, mi esplendor fue en el 2006, que lo gané todo. Y creo que Roberto Castellanos estaba en el Mundial. ¿Cuándo te conocí? Sí. Gané la NAC, gané todo. Bueno, yo allí estaba al máximo. Pero ya tenía un apunte, José María, que esto para la gente que no lo sabe, aunque ahora Guava, NAC, AEF han decaído mucho, en el 2006 no era así. La IFBB se había separado no hacía tanto de AEF. Sí, no era como ahora, ¿vale? Para que la gente entienda que ganaste todo con nivel, no a lo mejor que se hagan... Yo gané el Mundial con 28 atletas y 5 de ellos al año siguiente eran profesionales 212... Bueno, al cabo de un par de años, cuando salió las 212 libras, 5 de ellos competían con Raúl Carrasco. Claro, por eso aclararlo, que no es lo mismo que ahora. Y alguno no pasó el corte de los 6, pero bueno, eso es igual. A mí sobre el nivel y tal, es igual. No. Pero quiero decir, yo ya tenía 44 años. O sea, que yo tenía que retirarme ya. En aquella época la gente se retiraba también más joven. Esto de los Master 50 se ha puesto de moda ahora. Casi te diría que lo he puesto de moda yo aquí en España. Esto de los Master 50. Porque estoy viendo gente que venía conmigo hace 15 años y ahora salen. Y me mandan mensajes, José María, he estado viendo, me ha animado. No estoy como antes, pero mira, aún estoy seco. Bueno, a mí lo que me motivó a seguir fue que cogí el carnet profesional Guava. Y bueno, digo, bueno, voy a probar también hacer campeonatos profesionales. Y luego tuve la oportunidad de competir al lado de Lee Prince en la PDI, lo que era una escisión de la IFBB. Y por una invitación que me dieron al ganar varios campeonatos de otras federaciones, porque el de Emilia quería hacer una unidad de profesionales de todas las federaciones, y daba dinero, y bueno, y fui a competir en la PDI esta, ¿no? Que desapareció porque cogió cáncer, el hombre, cáncer de próstata. Pues a partir de ahí yo empecé a competir en profesionales, pero claro, yo me di cuenta también que yo ya con la altura, tampoco pues en Opens, no había 212 libras hasta más tarde, y yo no estaba en IFBB, yo estaba denostado en IFBB, pues no podía volver. Pues yo me dediqué a competir en todas las federaciones que podía. Vale, podemos decir, ¿no?, que el cuerpo no era el mismo, pero bueno, yo tengo fotos aún del 2019, que las pongo y a ver, no sé, veo fotos de gente y digo, hombre, pues no sé, ¿qué quieres que te diga? Y la respuesta, Paco, sería, seguí porque yo quería demostrarme a mí mismo que a pesar de que ya estaba decayendo,
podía seguir aportando otras cosas. Quizá mi redondez no era la misma, lógicamente, y había perdido músculo en algunas zonas, pero la calidad muscular, la vascularización extrema que conseguía era la referencia. He sido conocido en todo el mundo por esa vascularización extrema. Las cosas como son. Y luego te voy a decir otra cosa. Si no hubiese seguido, yo en el 2019 no hubiese ganado 7 campeonatos internacionales de 4 federaciones diferentes y no hubiese hecho 21 podios internacionales. 2019. Con lo cual me he retirado con 16 campeonatos nacionales ganados y 15 internacionales ganados. Si hubiese retirado en 2006, me hubiese retirado con el campeonato del mundo de Guava y el Mister Universo de NAC. De NAC. NAC Nava, que todavía estaban unidas. Nada. O sea que he hecho historia. ¿Realmente he acertado? A la larga me he dado cuenta que sí. Pero en la retirada, lógicamente, tenía que venir. No puedo esperar a tener 60 años para retirarme, porque ya estoy casi en ellos. Si no hubiese sido por la pandemia, yo estos dos últimos años de competición hubiese alcanzado los 200 campeonatos, porque llevaba una media de 15 campeonatos al año. Pero no pude hacerlo, porque la pandemia solo me permitió el 2020 2 campeonatos y el 2021 5 campeonatos, se anularon todos los demás. ¿De acuerdo? Esa es la explicación porque yo no he llegado a lo que prometí, que eran 220. Ay, perdón, 200. Me quedo 150. Si me depilo, sí. Cuando me depile. No, cuando me depile, cuidado. No, cuidado, no me hace ganar nada. Pues te he hecho una mierda. Pero puedo volver a salir y ganar cualquier gilipollez. Porque pero día, no tienes intención de volver a salir. Cosa, ¿eh? Hay campeonatos con 4 tíos. Escucha, una pregunta, José María. ¿No tienes intención de volver a salir? ¿No? Vale. Claro. No me deja la mujer, no te depiles. Bueno, pues entonces, bueno, si ha sido por decisión propia, no por lesiones ni cosas raras, me alegro que no, sea así. Por todas partes, por lesionado. Tengo arrancado de este hombro un tendón que no puedo hacer ni así, pero hace ya 8 años. Una pregunta que están haciendo mucho, José María, es tu edad. Si no te importa decirla, están aquí debatiendo cuántos tienes. 62, digo yo. ¿Cuántos me echas? 65, sí, 70. No, la edad son 57. 57, vale, estaban aquí debatiendo 59, 60, lo estaban poniendo, pues ya sabéis, 57 años tiene. Vale. Pues, no sé, pero, ¿la segunda? José María, no has llegado a las que has prometido, pero niño, escucha, el que quiera que lo intente, ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno, pero es como todo, es muy fácil hablar. Tú lo sabes lo que es. Sí, competir. Sí, por eso lo digo. José María, otra preguntita. De tantos años compitiendo y en eras diferentes, como yo digo, ¿no? Ahora está muy, que se habla mucho vieja escuela, que sí, los nuevos conocimientos y tal. Tú, durante tantos años de competición, ¿vale? La esencia, el propósito. Tu concepto de trabajar de cara a prepararte una competición, ¿has seguido siempre con tus conceptos de antes de vieja escuela o has cambiado los conceptos en los últimos años? Tú sabes perfectamente que me he tenido que adaptar a todo lo de ahora y que muchas cosas que nosotros pensábamos pollo, arroz y pescado, pues lógicamente eso prácticamente te voy a decir que ya llevo 20 años, que no, 15 años que no lo hago. Ya como casi de todo, y incluso cuando salía más seco, hacía mi preparación a base de que no sufría nada. Es que no sufría nada. Es que yo estaba siempre seco, apretaba un poco 2 semanas, y quitaba un poquito el hidrato, subía la proteína y ya estaba. O sea, quiero decir, me he adaptado. Realmente hoy en día, aparte que tenemos 25.000 suplementos que funcionan de nutrición, tenemos también muchos alimentos que antes no teníamos acceso y que antes, bueno, los lácteos y tal, ahora tenemos, hace mucho tiempo que está el queso fresco desgrasado, muchas cosas que se pueden tomar hasta el final y con un poco de sacarina y tal, pues está cojonudo eso. Y hay muchas cosas que podemos hacer. Hoy en día ya te puedes tomar las tortillas sin quitar las yemas, porque antes decían, no, que eso lleva colesterol. Bueno, ya hace 15 años que se descubrió que no, que sube el colesterol, bueno, no es malo. En fin,
hay mucha cosa. Hoy en día el que quiere sufrir es porque está gilipollas, porque tiene un mal preparador o un preparado antiguo. Pollo y arroz y pescado, esa época, pues claro, íbamos hasta las pestañas de eso. Y de diabéticos y estábamos destrozados. No sé ni cómo no se moría más gente. Y agua destilada, habíamos llegado a hacer al principio, a los 80 y pico. Y bueno, y esto, claro, evidentemente, yo hace muchísimos años que no lo hago. Yo cuando hablo a veces de agua destilada en Cuerpo Perfecto, he hecho algún programa, se me ponen a mí en mi boca cosas que no digo. Yo digo que el agua destilada, antes de tomar diurético, es mejor opción, siempre cuando tomé la suplementación vitamínica, pero no metáis a meteros diuréticos, de Altasa sobre todo, de la Altasa de la nefrona, porque es que ahí te quedas, te puedes quedar hecho una mierda, o sea, te puedes quedar que no puedes ni caminar. Hay muchas cosas que la gente interpreta como le da la gana. No, José María, que te va a poner pollo todo el tiempo y agua destilada. A ver, por favor, he preparado atletas, igual que has preparado tú, espectaculares, que han hecho unas preparaciones que parecen, vamos, ir por casa, en el sentido de que no como antes. Eso se acabó. En los años 80 teníamos una forma de hacer las cosas, podemos decir equivocada, en el sentido de que éramos demasiado estrictos y demasiado centrados en cuatro cosas. Y lo que nos llegaba a la información de las revistas o de cualquiera que estaba por allí, pues bueno, pues eran cosas muy puntuales. Sí, que lógicamente si te preparas con pescado hervido y con dos cucharitas de arroz vas a salir seco. Sí, sí, pero ¿qué calidad de vida es esa? Pero no haces 200 campeonatos. ¿Eh? Sí. Pero no haces 200 campeonatos. Claro. ¿Por qué yo al final, a partir del 2000, creo que fue 2012, hacía 15 campeonatos, 18, 20 al año? ¿Por qué? ¿Por qué aumentó mi récord de competiciones radicalmente? Porque yo podía ir cada fin de semana a competir y estaba perfecto. Era perfecto, pequeñito y tal, pero seco, lleno de venas, cortes. Iba a los campeonatos, venía un bicharraco y quedaba tercero detrás mío, yo quedaba segundo. Y me ganaba uno con línea. Pero a veces ganaba también yo. No, es que solo salían Master 50, perdone caballero. Yo he salido en el año 2019, he ganado 3 campeonatos en la categoría de 85-95 kilos, con 86 y medio. ¿Cómo que 50? Senior, claro. ¿Cómo que 50? 50 ha ganado los que he querido y más. ¿Cómo que no? Pero yo cuando iba a los campeonatos, y tú también lo sabes, yo he hecho la de 50, la de 40, si es talla, la de baja, y si es por peso he llegado a estar en esto, en la de 85-95, o si veía alguno peligroso me ajustaba, iba de 75-85. Hay federaciones que es de 80-85, ya lo sabéis, las federaciones cada uno tiene su edad, ¿no? Tienen de 40-45, 45-50, ni FB tienen, bueno, por cada máster tienen 4 categorías, ¿no? Ahí. Pero yo he competido en la NAC, por ejemplo, en máster 40, no hay de 40-45, de 45-49, de ligeros, medios, pesados. Ahí un tío de 1,60 m como yo. No hay ninguno que no mida 1,74, 73 de los finalistas, mínimo. Y me he metido siempre en la final, siempre. Y esto está demostrado. Esto no es cosa que... No, pásame tocar los cojones. Llega un momento que dice, tanto demostrar para que luego encima haya gente que te siga criticando. Claro. Vosotros lo sabéis. A ti te han criticado. A ti que tú has sido la referencia, un tío increíblemente musculoso, fibroso, basculado. Y hay gente que se permite el lujo de hablar de ti, pero gente que, claro, son teleñecos. Si no te critican, José María, es que no eres grande. Ahí está. Eso lo que has dicho ahora mismo es que si no te critican, no te conocen y realmente critican a cualquiera. No critican al Nadal, no critican al Messi y son referentes de verdad en deportes donde ganan millonadas. Nosotros somos, a ver, en el sentido metafórico, ¿eh? 4 mataos. Sí, además mataos. Yo creo, José María, un aporte que voy a hacer, yo creo que, por ejemplo, a Paco, a ti o a quien sea, se le puede hacer una crítica constructiva, que suele ser por privado y de buenas, o se suele hacer una crítica desde la envidia, que suele ser en público y para tratar de humillar y demás. Y yo creo que es a los que os habéis enfrentado. Yo creo que nadie se os ha acercado por detrás y os ha dicho, oye, mira, creo que te vendría bien esto porque fallas aquí. Yo creo que de eso poca gente se ha atrevido porque poco hay que criticar. Es el insulto fácil y está, eso es la envidia.
Sí, a ver, yo me refiero también a gente pues que no son nadie en el sector, como para que te digan, yo permito que venga alguien a decirme, ya José María, estás muy consumido, tienes que cargar más, pero porque no saben lo que hago. Si yo las cargas que hacía era de 3 días y salía dilatado porque de tanto comer, no hay nadie que coma como yo. Tú comes mucho, Paco. Está grande, se ve. La gente piensa, se piensa que yo no comía. Que te lo digo a mi mujer cuando fui a la PDI, que nos pusieron el restaurante allí a cargar y tal, unos platos de arroz, de pollo, los tíos comían 4 granos. Digo, pero este tío de 2 metros y el Frey ese alemán comía la mitad, la cuarta parte que yo. Quiero decir, la gente que sabe lo que tú comes. Nice. Come más, ¿cómo que coma más? Y luego salía con una dilatación, que tengo fotos con una dilatación de barriga, y luego ya aprendí a regularme un poco. Pero cada uno sabe lo suyo. ¿Sí? Claro. José María, si tuvieras que hacerle una pregunta a uno de los dos invitados que están aquí, a uno de los dos. Una cada uno. Pues, dime. A Paco Bautista le preguntaría, ¿realmente después de tantos años de demostrarte a ti mismo, porque sé que tú esto lo has hecho por tu forma de ser más por ti que por los demás, cuando ahora en retrospectiva miras lo que has conseguido, ¿te sientes satisfecho o piensas que podrías haber hecho algo más? Mira, José María, yo sinceramente te tengo que decir con el corazón que me siento plenamente satisfecho, pero por el motivo de mi perspectiva y cómo yo he enfocado mi carrera siempre, ¿vale? Yo lo he dado todo, José María. Yo no he entrenado más porque no podía entrenar más, porque me ponía malo, ¿vale? Y yo he sido lo más estricto posible y con esa condición, ¿no? Entonces, en ese sentido, estoy plenamente satisfecho de lo que he conseguido. Y por otro lado, luego está el lado cerebral, ¿no? De estratégicamente podía haber jugado mejor mis cartas. El tema, pues ya sabes, ¿no? Relaciones, amiguismos o tirar por un lado, tirar por el otro. ¿Me podía haber ido mejor? Pues casi posiblemente que sí, pero bueno, no se sabe. Pero en ese sentido, pero realmente, si tengo que valorar una cosa y la otra, me quedo con lo que estoy porque se vive muy bien con esa satisfacción, José María. O sea, yo he llegado, ¿que podía haber llegado más lejos? Posiblemente sí, posiblemente no. ¿Tú te entonces, dar, yo siempre he sido, yo siempre he sido muy fiel a mis principios y me he basado en ellos. Entonces he considerado que un deportista, si es bueno, ¿vale? Es bueno y lo demuestra y lo pone en, a raíz de lo bueno que es, no por cómo se llame o por los temas políticos, ¿no? Entonces, yo en ese sentido... Sí, sí. En ese sentido, plenamente satisfecho, plenamente, pero totalmente, porque me he entregado al 100%. Tenía un objetivo en mi cabeza y me he entregado al 100%. Y he hecho todo lo que estaba en mi mano para llegar a ese objetivo, ¿no? Entonces... plenamente satisfecho. Sí, sí. Paco, te voy a decir una cosa que es una opinión mía. No siempre es mejor culturista el que más gana. Que la gente lo achaca a eso, que el que más título tiene es el mejor culturista, pero no es así. Totalmente cierto. Pero Paco, en todo caso, yo creo, tu historia es que llegaste con un físico para ser el número uno, incluso internacional, pero en un momento no adecuado, quizá. ¿De acuerdo? Te faltó eso, hablar inglés, estarte viviendo en Estados Unidos, lo que acabas de decir ahora, eso es lo que te faltó. Pero el físico que tenías, eso es lo máximo que ha habido en España e internacionalmente ha sido uno de los físicos de referencia, valorado y admirado por tus propios compañeros que igual te ganaban. Pero es así, y eso es una satisfacción que tienes que tener para el resto de tus días. Y lo que es verdad, no el que más gana, es el mejor. Porque tú ahora mismo puedes ir a competiciones en 25.000 categorías que hay y puedes estar ganando cada fin de semana si te da gana internacionales. A ver, no lo gana un Promesas. Queda gente segundo en el Promesas de Cataluña y van a una Diamond Cup y quedan campeones. ¿Esto qué es? Y luego la pregunta que haría yo a Raúl Carrasco sería, ¿tú eres consciente de que realmente de cara a la gente que sigue el tema del fitness, sobre todo en Latinoamérica, en España,
Eres, aparte de un gran atleta, un intelectual del culturismo. ¿Tú te consideras un intelectual del culturismo? Porque hay gente que te valora en ese aspecto. O sea, un sabedor, alguien que también se ha reinventado, no ha dejado de indagar, por lo tanto, ponerse en manos tuyas como preparador, pues es una garantía, porque saben que tú eres una persona, a ver, que tiene conocimientos y lo sabe transmitir. ¿Eres consciente o no? Sinceramente, José María, yo te diría que no soy consciente aún. Bueno, aún. Creo que no, porque yo no sé, al menos no sé visualizar el reflejo de esto que me dice. Es decir, la gente me lo dice, o mira, el primer ejemplo, y esto Sergio Dufour lo sabe muy bien, mi primer seminario importante fue en el 2005, en su gimnasio. Sergio me contrató en el Blaster Gym. Y recuerdo que Ángel Molinero se me acercó y me dijo: Raúl, ¿tú eres consciente del poder que tú tienes de transmitir? Y yo dije: pues mira, pues no sé, pues no. Yo he venido aquí, me he sentado a hablar y yo qué sé, ¿no? Entonces, incluso a día de hoy me pasa. Yo cuando voy a dar un seminario, y más como ya sabes que en Hispanoamérica, que son seminarios de 200 personas, 300 personas. Y de 5 horas. Efectivamente. Yo me subo, bueno, a día de hoy me sigo subiendo sin haberme preparado nada, o sea, nada. Yo hablo con la cabeza y con el corazón y me subo acojonado de decir, bueno, ¿de qué coño voy a hablar si es que yo no soy nadie ni sé nada? Yo simplemente transmito a mi manera lo que de forma autodidacta pues he aprendido durante toda mi carrera deportiva. Entonces, incluso si de alguna forma yo fuese consciente o me lo creyese, pues mira, estaría desobrado, estaría... Pero mira, mañana parto a México y estoy prácticamente cagado. O sea, cagado estoy. ¿Por qué? Porque, mira, simplemente que haya problemas en los vuelos, que haya problemas de no poder llegar al país por tema de papeleo y no... Hay mucha gente pendiente de nosotros. Después, que la gente quede contenta. O sea, yo no, siempre veo que no estoy a la altura. Aunque al final lo esté, ¿no? Pero... yo creo que no soy consciente y prefiero seguir así, desde la humildad. Pues en ese aspecto eres igual que yo. Yo no me preparo nunca nada. Siempre voy un poco con el miedo y sobre todo, no sé si te pasa a ti, el miedo que tengo a veces es de que haya poca gente. Que nunca suele pasar, ¿no? Menos en estos sitios. E incluso luego te sorprende. Porque ahí, en esos seminarios, no es como aquí. Allí la gente te aplaude cuando acabas. Supongo que se lo has hecho bien. Pero eso te da una emoción y una sensación de responsabilidad que al principio, es lo que te está pasando ahora, que tienes que irte, de que es la responsabilidad de si lo haré como yo quiero hacerlo, ¿no? Pero bueno, no tienes que tener problema, porque mira, hay dos tipos de personas. Chicos, una cosita, sí. Perdonad, estoy aquí con el teléfono sí. Liado porque me van diciendo de arriba. Vamos a hacer una mini publi, ¿vale? Vale. Y tenemos que despedir esta sección porque llevamos casi una hora. ¿Vale? Lo siento, Raúl. Solo quería acabar de decirle una cosa. Sí, hay dos tipos de personas. Perdonadme, pero me van mandando... Hacéis la publicidad ahora. Hay dos tipos de personas. La que por mucho que estudie nunca será un gran maestro y la que ya tiene ese don y no tiene ningún problema, aunque no tenga muchos estudios. Venga. No, que no es tu caso, que tienes estudios, pero bueno. Muchas gracias. Vamos a la publicidad. Bueno,
Pues ya estamos aquí, se ha retrasado un poco la parte anterior, así que bueno, nada, aquí tenemos ya a Sergio Dufour y ahora ya, José María, va a ser una entrevista un poco más, pues eso, de andar por casa, del José María Real y de tuyo. Quería hacerte una pregunta que no te he querido cortar antes, ¿vale? Porque digamos que el otro es lo más serio y tal. Aquí no paran de preguntar un par de cosas que te las voy a mencionar para ver si sabes de qué son, porque no tenemos ni idea de qué son. Y si no quieres comentar nada, pues nada, ya te digo que una vez hice esto y metí la pata. Nos están venga a preguntar por algo de una cangú y por unos sacos de cemento de Portland. ¿Eso tiene algún significado para ti? Bueno, porque eso en Cuerpo Perfectos he hecho algunos vídeos que no son prácticamente nada que ver con el fitness, bueno, relativamente, que son de anécdotas, de cosas que nos han pasado a todos, porque eso me ha pasado a mí y seguramente también nos ha pasado a vosotros, ¿no? Eso, el saco de Portland es un vídeo que tuvo mucho éxito, no sé si tuvo 300.000 visualizaciones o más, que era pues eso, de en un bar tomando un café, unos paletas, me dijeron, oye, tú que estás fuerte, era verano, ¿no? A ver si me ayuda, yo levanto más sacos que tú. Y bueno, pues le dije, bueno, me parece perfecto, digo, ¿por qué no me dedico a eso? Yo por mucho que me pagaran, igual no perdía 8 horas del día levantando sacos de Portland, madre. Y te expliqué un poco la historia. Esas son anécdotas. Anécdotas de mi vida, del día a día, como eso de que, por ejemplo, oye, tío, ¿cómo vas así todo el día caminando? ¿Qué tiene de golondrino? ¿Sabes lo que decir? Sí. Pues eso, le contesta al tío, bueno, ¿qué te pasa? ¿Estás tonto? Bueno. Pues aprovechando, maestro, yo sabéis que a todos los veteranos lo llamo maestro, porque, bueno, es una forma de mostrar respeto. Ya que ha sacado el tema de los vídeos de YouTube y tal, como he dicho en la presentación, es la primera vez que das una entrevista para el canal, o sea, para un canal que no sea el tuyo, lo cual te lo agradecemos. Y bueno, como te ha dicho Robert, la anterior parte era un poco más seria, más centrada en tu mundo de competición. Cabe decir que esa parte también me toca a mí, pero bueno, como la habéis tocado tan de lleno, vamos a algo que está también comentando en el chat, que he estado viendo antes el chat, y es que, bueno, el otro día en el canal de Pico de Oro salió el Sensei Cubas hablando de ti y demás, un poco como que la habías vetado y tal, y que hay de cierto la polémica que Sensei Cubas decía sobre ti, José María. Bueno, yo añado, por si no lo viste, José María, Sensei Cubas dijo o insinuó que le echasteis porque tenía más protagonismo que tú, por si no lo has visto o lo que sea. ¿Sensei Cuba quién es? El Luis. ¿El Luis García? Sí. Ah, pero eso no es de hace años. No, eso hace de hace 2 semanas o 3 semanas, ¿no? Pero si eso ya puso él un vídeo. Creo que ¿por qué me echaron de Cuerpos Perfectos? Hace no, 2 o 3 años. No, pues esto es de hace un mes. Te cuento, hace 3 años o así puso un vídeo de por qué me echaron de Cuerpos Perfectos. Y diciendo que yo lo había echado. En aquel vídeo, que ese sí que lo vi, no dijo nada de que yo veía que mi protagonismo se perdía por el Sensei Cubas este. A ver, yo tenía por un chaval a la mar de majo. Pero sí que es cierto que aprovechó un poco todo eso para crear su canal, con eso de poner mi nombre, como han hecho estos también, que no son nadie, pero sí que es un buen competidor, pues bueno, tienen más visualizaciones. Se ve que criticándome o hablando de mí mal, o diciendo cosas que no son ciertas, pues tienen más visualizaciones, más morbo, ¿no? Que es lo que es YouTube, en el fondo, ¿no? Si ahora ponemos en el culo aquí todos, pues ahora tendremos un 200.000 visualizaciones, 200.000 más visualizaciones, ¿no? Podemos probarlo, señoría. ¡Era el culo! ¡Ay, gilipollas, ese tío lo voy a aplastar, le voy a quitar, sacar los ojos! No hacen nada, no sacan ningún ojo. Yo no digo nada, ¿eh? Yo no digo nada, ¿eh? Yo a ninguno de estos que me ha puesto a parir y me ha puesto, se reían de mí, yo nunca he hecho un vídeo de ellos ni he hablado de ellos, ¿eh? ¿Pero dónde están? ¿Qué les ha pasado? ¿Qué le ha pasado a alguno de ellos? Ah, no lo sabe la gente, pero ya tienen canal. Bueno, José María, yo aquí voy a hacer un poco de malo. José María, voy a hacer un poco de... Me dices del Sensei Cuba. Dices que ha hecho otro vídeo diciendo que por qué lo echaron. Ahora sí, en el canal de Pico de Oro, que cabe decir que Pico de Oro... Pico de Oro, otra cosa igual. A mí me manda mensaje la gente por Instagram todo el rato y que ¿por qué no me hace una entrevista el Pico de Oro este? Pero es que el Pico de Oro a mí no se ha dirigido nunca a mí para hacerme una entrevista. A eso iba, a eso iba. Bueno, no quiero solo aparte más.
Me hace que la gente me escriba a mí para despedir la entrevista. Da la cara, dime cómo te llaman, nombre y apellidos, dónde estás y hacemos la entrevista. Pero ¿quién coño eres tú en el fitness? ¿Quién es ese tío? ¿Visto? Lo miré en el Facebook. Sí, cabe decir que ahora Pico de Oro tiene un canal. Pero me quiero hacer una entrevista, hay gente que no es nadie, me la ha hecho, pero con educación, respeto y con el nombre y apellido. Sí, pero a lo que vamos, es que tampoco quería sola parte más. Pero por ejemplo, el caso de... Exacto. Es mentira lo que dice. La realidad es que el programa Cuerpos Perfectos tiene un propietario que es el gerente de una marca de nutrición, si la puedo decir, Perfect Nutrition, Félix Izquierdo, que es el propietario y es el socio mío en Cuerpos Perfectos porque hace 12 años lo montamos juntos. Yo era la cara visible, el atleta sponsorizado y él era el gerente de la marca y mi socio. Y este pues tenía colaboradores, tenía gente que le compraba la marca Perfect y que empezaban a competir o eran medio conocidos y me decía, José María, voy a poner a este para que haga vídeos. Voy a poner al otro para que en el canal que tiene mucho éxito, pues que se vayan haciendo conocer. Literal, se hagan conocer porque no son nadie. Por favor, que no eres nadie. Ahora eres alguien porque saliste en Cuerpos Perfectos y me dices que yo te he echado de Cuerpos Perfectos. Yo no sé por qué te echaron. A mí me dio la sensación, o me dijo Félix, que dejaría de hacer vídeos porque ya no le compraba proteína. A mí me dijeron eso. ¿Cómo que yo lo he echado? Yo no he echado a nadie, ni a Tony, ni a Bautista, a nadie. Han querido colaborador, a mí me ha preguntado, oye, ¿qué te parece? Ningún problema. Cuando pone algún chaval de estos, ahora el Sensei Cuba este parece que es conocido, antes no, me dice, tal tío, ¿qué hace? No, que compite aquí en Andalucía, no sé qué, y me compra. Pues si te compra y gana dinero con él, pues ponlo en el programa. Que haga un vídeo o dos a la semana o lo que quiera. Esa es la realidad. Yo cómo lo voy a echar a... Pero si yo solo he hecho que ayudar a gente. Si yo solo he hecho que ayudar a gente. No es triste que digan esas burradas. Yo creo, a mí me dijo hace ya 3 años, no es que no compra, ya es que no lo voy a poner más. ¿Cómo que yo le he dicho? Ahora que el otro le dijera, para no dar la cara, decirle, no, que José María con que no quiere que pongas vídeos tú. ¿Pero qué protagonismo me va a quitar? Pero si es que, aparte que a mí me es igual el protagonismo. Si a mí me quitan fama encima, y antes hacían 8 o 10 vídeos a la semana. Esa es la realidad. Yo no he hecho a nadie en ningún sitio. José María, ¿qué opinas de lo que él ha dicho también en esa misma entrevista, que iba a ser el futuro, como dijo, el futuro Arnold de España? Yo no lo he visto la entrevista esa, pero yo, si quieres que te sea sincero, te voy a decir lo mismo que piensas tú, que igual no lo dices. Eso es una gilipollez. Yo creo, perdona, José María, yo creo que en realidad eso lo ha dicho casi todo el mundo y de forma bastante pública. Yo pienso que eso es una gilipollez. Decir eso en público es aparte de egocentrista, yo no sé si es una broma, ¿eh? Porque yo he dicho, no lo veo, yo antes no lo tenía por tan... Yo creo que tampoco vamos a centrar el programa en él, pero yo creo que... Yo creo que para ti no. Pero ahora ya sí que ya aclarado esto, que era que creo que también... Porque el vídeo se ha hecho bastante, bastante viral. Sí, claro. ¿Vale? Y quería que tú dieras tu versión y aprovechando que ha salido otro nombre de otro youtuber, que es Pico de Oro, que era lo que te quería decir, que ahora Pico de Oro sí que es cierto que... Recuerdo que tú me escribiste cuando yo tuve el problema con él y, bueno, explicarme... Yo estaba empezando en YouTube y me dijiste, Sergio, esto funciona así, tienes que pasar del tema y tal. Sí que es cierto que ahora Pico ha cambiado mucho la temática de su canal y está dando muchísima visibilidad al culturismo. Y sí que es cierto que te escribió, además lo mostró, pero había habido un error en el mensaje y por eso no te llegó. Pero yo te insto a que intentes hacer una entrevista con él. Bueno, yo tengo cierta amistad. Robert ha hecho ya 2 con él, yo creo que llevo 3. Y la verdad es que sí que el rumbo que está dando al culturismo lo está tratando con muchísimo respeto y, bueno, yo creo que podríais tener ahí una muy buena entrevista. Bueno, ahora repito, no he recibido ningún mensaje de él. No, es cierto que no lo ha recibido. Eso lo sabemos.
Lo que no puede ser es que a mí me envíe cada semana 3, 4 o 5 mensajes de gente que, oye, dale la entrevista a Pico de Oro, no es tan malo, no te va a hacer nada. Pero a ver, ¿cómo que me va a hacer nada? A nivel dialéctico me va a asustar este tío. Pero que estamos... a él, en todo caso. Por eso te digo. Hacía esta pequeña introducción porque lo que quería era hacerte la siguiente pregunta. Vamos a ver, tú fuiste el pionero, fuiste el primer culturista que se integró en YouTube, el primer culturista español. Muchos han venido después. ¿Qué te parece, sobre todo, que los continuos ataques de gente más veterana que se da hoy día y esa manera de que no entienden de no, es que los youtubers, es que los culturistas youtubers, ¿crees que es incompatible ser un buen culturista y a la vez tener algo que ofrecer en YouTube? No, es que es ridículo decir eso hoy en día. Eso es negar la evolución de la tecnología, del deporte, de todo. Vosotros mismos sois un ejemplo, sois campeones y hacéis un programa que es de los pocos programas que yo veo a veces. Porque no me veo ni a mí mismo. Yo hago un vídeo y no me lo vuelvo a ver en mi vida. Lo hago y no lo veo. Pero quiero decir, hoy en día hay que estar abierto a las nuevas tecnologías y a los avances. ¡Oh, que yo soy de la vieja escuela! A ver, pues quédate en la vieja escuela. Y sin ganar un puto duro y sin tener preparadores, o sea, alumnos, y sin tener clics de YouTube, que dan dinero. Pues bueno, tú mismo. ¡Oh, que los youtubers son...! A ver, los youtubers son como todo. Hay gente profesional, gente que va de profesional sin serlo y gente que no ha sido profesional y no lo será nunca. Pero que igual tienen más visitas que nosotros. Aunque las puedes comprar, no lo sabes. O sea, no, que ya, depende también del contenido que des. Oye, es que esto es libre. O sea, a lo mejor un tío, yo qué sé, o sea, no se trata de imponer. Yo creo que estamos en el cliché de que el culturista tiene que ser como determinadas personalidades, ¿no? El culturismo hoy en día es muy amplio y además el YouTube está dando una visibilidad a determinada manera de entender el culturismo. Seguramente que nosotros tres tengamos diferentes maneras de ver el culturismo, pero siempre las críticas vienen del culturista que no se ha sabido adaptar al momento, que no sabe leer el momento y utilizar el YouTube, lo de las redes, lo del Instagram como algo despectivo. Cuando hay, por ejemplo, personas veteranas como tú que llevan tiempo en esto. Bueno, pero es que esto es como todo. O sea, si al final el culturista tiene algo que nos caracteriza, ¿vale? Nos gusta ser el culo del mundo. Todos queremos ser los mejores. Todos queremos ser los más conocidos. José María ese, si pesa 70 kilos, ¿cómo coño la gente? ¿Cómo 70? No, es que pesa mucho más. Pero es igual, si te van a despreciar por el hecho de que ellos no son conocidos como tú, porque no han hecho nada para ser conocidos. José María, un apunte. Eso es la envidia típica de todos los cultos. ¿Cuántas veces te han criticado por detrás? Oye, que eres ese tío, que pin, que pan, porque es pro, porque no sé qué. Hombre, a mí que me critiquen por detrás me importa bastante poco. Yo creo que la sinceridad. Yo creo que la sinceridad está sobrevalorada. A mí que me critiquen por detrás, igual. A mí me jodería que me criticaran a la cara. Ah, ¿pero lo hace alguien? ¿A que no te viene nadie de decir? Mi mujer, la única. ¿A que no viene nadie a decirte, tú eres un gilipollas, me caes mal? ¿Qué va? Además, una cosa que yo creo que poco se habla de eso, que el culturismo siempre ha sido de cueva, de estar encerrado y hablar entre nosotros y nada más, y es que gracias a YouTube se ha expandido un poco lo que en realidad es el culturismo y los culturistas y no esos mitos de que Coleman dormía con un gotero puesto, de que no sé qué, esas gilipolleces que hemos escuchado todos. Y en realidad no es así. Y gracias a que gente como Forte o nosotros con este programa trayendo a la gente que traemos y tal, la gente puede ver que todo eso son tonterías de gente que lee en foros y dice gilipolleces. Pero el culturismo son los culturistas y son los que lo forman. Y ellos son los que tienen que hablar qué es lo que sucede y no. Y hasta que Forte no empezó a hacerlo, en realidad estábamos perdidos en el mundo. Y yo creo que más que criticar es de agradecer. Pero como no fueron ellos, pues lo critican. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que tú ahora haces un programa, igual que Dufour, y yo lo sigo haciendo, aunque hago menos vídeos, porque estoy solo ya. No, ahora he creado otro canal, JM Forte Desencadenado, que va a empezar a mostrar un poco más mi forma de ser, más como ahora me veis, un poco más irascible, por decirlo de alguna manera. me refiero a que todo eso ha sido muy positivo para el culturismo. Igual que para los videojuegos, cuando se empezaron a hacer en YouTube videojuegos y tal, pues la gente sabía cómo pasarse las pantallas, no estaban... O sea, ha beneficiado a todo.
cada sector tiene en YouTube pues maquillaje, cómo travestirse, cómo no sé qué. Pues la que le gusta el tema, pues sabe cómo hacerlo. Perdona que te interrumpa un momento, José María, porque he estado viendo la entrevista antes, ¿no? Cuando yo estaba en la recámara, y me ha resultado especialmente gratificante, y es algo principalmente porque Roberto y yo somos de los pocos que siempre hablamos de que la old school no era tan idílica y que precisamente si el movimiento del culturismo se está dando hoy en día es hacia la salud. Digan lo que digan, porque los fallecidos no son chavales de 25 años, son tíos de 45. Entonces no se puede ocultar al culturismo de hoy día, sino al que practicaron ellos. Y todos los movimientos, como digo, se están dando hacia la salud. ¿Dirías que muchos de los malos clichés que tiene el culturismo hoy en día son heredados de la llamada old school? Podría ser perfectamente, pero partiendo de la base de que si quieres llegar al límite en un deporte concreto, no solo en el culturismo, de saludable tiene poco. Sí, ahí estamos de acuerdo. Tú quieres ser campeón del mundo, por muy saludable que lo quieras hacer, tienes tus restricciones, tu química. En fin, hay cosas que evidentemente no todos los cuerpos están preparados para soportar y la gente tampoco lo sabe, ¿eh? Entonces, aquí hay una genética, es la genética física de capacidad de desarrollo muscular, orgánica. Luego hay la genética, que diría yo, de mentalidad, de capacidad de sacrificio, de voluntad, de aguantar el dolor, de aguantar el castigo físico, de tomar según qué cosas. Y luego está la genética de no acabar enfermo por tomar según qué cosas, que igual el otro toma el doble que tú y está como una rosa. ¿Dirías, José María, en este caso, porque también es algo que vemos con el tema de los vídeos de YouTube y tal, cierta banalización, por un lado de la química, y continuamente se aboga por, no, si tomas esto es seguro, es responsable? ¿Existe en realidad el consumo? Porque yo, mi teoría es que no existe el consumo seguro o el consumo razonable. Consumo es consumo y a la larga, en mayor o menor medida, te va a acarrear problemas. ¿Tú crees que existe el consumo responsable de sustancias? No puede existir nunca el consumo razonable de sustancias químicas, y sustancias químicas hay 50.000, tantas como en el listado del Comité Olímpico Internacional de Sustancias Prohibidas, dopantes, pero si hablamos de anabolizantes, que es lo que la gente se suele referir más, pues tú sabes perfectamente que todo anabolizante tiene un perfil androgénico, y más si es una testosterona, en fin, pura, ¿no? Eso lo primero que hace es espesar la sangre, aumenta la hemoglobina, a la larga se tienen problemas de que tienes la sangre muy espesa y te puede dar un infarto, un trombo, un ictus, y eso pasa constantemente. ¿Pero sabes por qué? Porque hay gente que está más predispuesta a padecerlo que otros. Exacto. Y luego también hay otra cosa que también la gente olvida. Hablan de las tomas de anabólicas seguras y mezclar no sé qué y tal. ¿Sabes cuál es lo más seguro que se puede hacer si tomas anabolizante? El descansar. De la gana. ¿Sabes cuál es el seguro que te da que no puedas padecer un ictus o un infarto con facilidad? Es meterte de 10 a 15 litros de agua al día, si eres culturista. ¿Sabes por qué? Porque eso hace que tu sangre esté más clara, más licuada. Y la gente, eso no le entra en la cabeza. José María dice de meterse 10 litros de la barbaridad. Gilipollas. Eso es lo que yo he salvado la vida a gente. Yo he tenido gente que he preparado, que me han traído la analítica antes de hacer el ciclo, y digo, ¿has visto cómo tiene la hemoglobina? Tres veces por encima. Tú estás a punto de un ictus o un infarto. Le subes la agua y en una semana hacen la analítica de hemoglobina y todo, matillas y tal, y le sale a nivel normal. Eso lo he hecho desde el año, no te puedo decir, pero es que toda la vida. Pero la gente no, la gente se entretiene con cuánto tomar, me meto no sé qué, un gramo. A ver, todo eso es un suicidio. Si no, compensas por otro lado. Y luego, aún así, cada uno tiene su genética interior, física, genética orgánica. ¿Me entiendes? Hay gente que tiene un hígado que se daña con facilidad y gente que no lo vas a dañar en la vida. Y hablando, perdona, porque hemos hablado de los problemas de la vieja escuela, ¿vale? De los problemas heredados que tenemos algunos por la llamada vieja escuela. Vamos a hablar de lo de la nueva escuela. ¿Qué opinas de la tendencia actual de la llamada polifarmacia de toma esto para subir esto,
lo otro para contrarrestar lo otro, y al final nos vemos que lo que debería ser al final hacer un descanso se termina en una retahíla de 15, 20 fármacos en los cuales propiedades anabólicas tienen 3 y los demás son parches que se van poniendo, y al final, como todo el mundo sabe, cualquier fármaco que entra en el cuerpo deja un rastro. ¿Qué opinión te merece esa tendencia actual de convertir a un culturista en una farmacia ambulante con sustancias que además no tienen ningún aporte directo al anabolismo? Bueno, pues que la opinión es muy simple, es de lógica. Esto es como una especie de moda. Estamos, tómate esto, tómate el otro, yo tengo la panacea, si quieres coger un ciclo de volumen, otro de definición. No existe eso. Eso son tonterías. Eso son como ay, el culturista, ay, ¿cuánto te mete? Méteme no sé cuánto. La realidad no es esa. La realidad es entrena, dieta, congestión, intensidad, comer proteína por un tubo. Esa es la realidad. Tómate lo que te dé la gana. Si te puedes tomar lo que quieras. Si tú la proteína que tomas es insuficiente, porque al final un anabolizante lo que sirve es para regenerar tejido con más facilidad, pero con la proteína que tomas, si no tomas proteína suficiente, eso no sirve para nada. Y luego, tampoco, si no entrenas con una intensidad adecuada, pues no hay prácticamente crecimiento. Ah, yo es que entreno muy duro. Todo el mundo entrena duro. Desde su perspectiva, sí. Pero luego demuéstramelo tú. Demuéstramelo con un físico que parece un blandiblú. Claro, es que he hecho una dieta, he bajado 10 kilos y no se me ven venas. Porque vale. No has entrenado en tu puta vida con intensidad. Ahora que has sacado tú el tema del entreno, que lo están preguntando y te lo quería hacer yo también, y sabías que te iba a caer esta pregunta, es el sistema multifibras, ¿tú le consideras, por así decirlo, mejor que otros sistemas o un sistema sin más? O háblanos un poco. Es que yo el sistema multifibras, yo lo he hecho desde el año 80 y pico. Pero no el sistema multifibras desde la perspectiva de lo que implica trabajar diferenciadamente el sarcómero y digamos la perspectiva sarcoplasmática. Eso es una gilipollez. El crecimiento muscular viene de una sola manera. No hay diferenciación. Lo que pasa es que para explicar según qué cosas, yo me he visto la disyuntiva de tener que explicarlo para que la gente lo entienda diferenciando, pues, las altas repeticiones son más cardiovasculares, las bajas repeticiones necesitan menos oxígeno, pero es que un culturista no entrena como un power ni entrena como un maratoniano. Entonces, no existe un multifibra. Yo el multifibra lo entiendo como, por ejemplo, yo hacía las biseries y triseries y cuatriseries descendentes de los años 80 y 90. ¿Me entiendes? 10 más 10 más 10 más 10, bajando de peso. ¿Qué es eso? ¿Multifibras? Al final, lo que es intensidad. Lo que hace crecer el músculo no es el tipo de entrenamiento, sino la forma de entrenar. Vale, pues te pregunto, tú sabes, lo que acabas de decir tú más o menos lo dije yo en un seminario, ¿vale? Esto lo sabes. Y nos trajo problemas a ti, a mí, y derivados de tu socio, entre comillas, de mí no, y demás. De mí no, porque yo hablé contigo y yo lo que tú dices... Sí, claro. No, es que tú lo que dices está basado también en... de la ciencia, o sea, tú eres un tío que eres leído, tienes también carrera y tú lo que dices no lo dices por decirlo, lo argumentas y tal. Lo que pasa que cada uno tiene su perspectiva. A veces uno se puede sentir atacado, ¿de acuerdo? Hablas de Tony, se sentía atacado. Pero Tony también, si hablas con él también entiende lo que tú decías. Lo que pasa que son formas de hablar y de manifestarse, que hubo un enfrentamiento absurdo, que ya te lo comenté. Sí. Yo no sé por qué tiene que ver. Cuando sois dos atletas de renombre y que los dos habéis demostrado, y él ha preparado mucha gente con el nivel que él dice en multifibras, pero que realmente es un sistema donde la intensidad de entrenamiento es máxima. Y ese es el secreto del éxito. ¿De acuerdo? Claro. Que luego uno quiera decir, bueno, es que realmente si tú trabajas a 30, allí no hay trabajo tras sarcomérico. No es verdad. Existe el trabajo sarcomérico a cualquier cifra que tú quieras. ¿De acuerdo? Es que como tal, separarlos es algo inviable, no se puede separar. Bueno, pero es que para explicarlo a veces hay que separar cosas y no ser tan científico, ¿me entiendes? Porque la gente en un seminario lo que a veces quiere escuchar es el por qué tienen que trabajar también a altas repeticiones y no solo a 6. Y así lo entienden mejor. Y una pregunta también de entreno, bastante simple, pero que
Robert y yo a veces lo hemos comentado y se genera mucha confusión. ¿Crees que hay mucha gente que confunde densidad de entreno con intensidad de entreno? Bueno, a veces una carga de entreno demasiado alta a un físico que no tiene músculo suficiente para cargar tanta densidad de entreno puede ser contraproducente para la hipertrofia. Pero la intensidad debe estar en su justa medida para el tamaño muscular del sujeto y alargar los entrenos o a darle mucha carga de entreno no es lo mismo que intensidad. La intensidad, para mí, déjate lo que cada uno opine, es recaudar la mayor cantidad de energía en el tiempo de entreno planificado. Pero claro, ¿qué tiempo de entreno planificado? ¿Será el mismo para ti que para un chaval de 70 kilos? Ni el tiempo. No, ahí estoy de acuerdo. El entreno será la misma. Por lo tanto, eso debe planificarse según la cantidad de músculo que tenga uno. Y también la capacidad de aguante que pueda tener, de resistencia. Lo único, una cosa buena que tiene el entreno multifibra es que te acostumbra a entrenar con altas repeticiones y te da mucha oxigenación. ¿De acuerdo? Si tú trabajas siempre a 6 repeticiones, estás también hipertrofiando bastante, lógicamente. Pero la resistencia que tienes no es la misma. La resistencia cardiovascular. Y la resistencia cardiovascular se olvida muchas veces en la hipertrofia. Ese es el problema. Y ahora te quiero hacer una pregunta referente en concreto a ti, porque, a ver, tú sabes más o menos que yo soy un puto friki de la historia del culturismo español sobre todo. Y es cierto que tú has estado hablando de tu aspecto. Todos reconocemos al Forte muy definido, con muchos cortes, muy vascularizado, pero yo también recuerdo un Forte con un físico completamente diferente, y creo que vas a estar de acuerdo, que fue el Forte más o menos aproximadamente hasta el año 96, si mal no recuerdo. ¿Hasta cuándo hiciste? ¿Fue el Campeonato de Europa en Rusia o en IFBB? Estamos hablando de IFBB y luego quedaste segundo en el Olimpia el 96 detrás de Puyadó, si mal no recuerdo, ¿verdad? Ahí era un Forte mucho más compacto, obviando el tema de la edad y tal, mucho más compacto, mucho más masivo, mucho más cargo de músculo, sobre todo las piernas eran enormes. Tienes tu visión de que eras muy joven, pero ya ahí estaba muy mal. Estaba muy mal para el contexto de punto de competición, pero el físico era muy compacto. ¿Cómo cambiaste ahí tu filosofía de entrenamiento? Mi físico, la plenitud fue el 2004, 2005, 2006. Yo ahí te he visto en directo. Yo ahí te he visto en directo. ¿Has visto? Es que tú no me has visto después, porque no salí en España, ya no salí nunca más. Yo te vi cuando ganaste el Campeonato Absoluto de España, ¿eh? ¿Vale? Sí. Ahí te vi. Pero a lo que voy, era un físico muy diferente del físico de los 90 en cuestión, obviando punto de competición. Tú compares el 2006, el tamaño con 86 kilos, a cuando competía con 78. En menos de 80. Sí, pero el aspecto a lo que vamos, Mira las fotos. Ahora no tiene nada que ver, ¿eh? Me estás dejando terminar, José María. Es que son opiniones. Es que yo no te estoy diciendo que fueras... no me estás entendiendo. No te estoy diciendo que fueras mejor en el 90, en los 90. Diciendo el cambio de perspectiva que viste a la preparación. Es que estoy diciendo lo mismo que tú. A ver, te voy a comentar. Yo, los años 80 y 90, yo era un culturista de la vieja escuela. Uh-huh. Pollo, arroz y pescado. Y pero mucho un segundo, antes de que continúe. Más entendido lo que te estoy explicando, ¿no? O sea, el cambio de un Forte, como estás diciendo, que no iba rematado, que apostaba, yo creo, más por ir un poco más cargado, pero luego con más kilos, más apurado, y ese punto que yo te vi en el 2006, que fue espectacular. Bueno, pues eso significa que yo, a partir del 2003-2004, decidí cambiar el sistema de preparaciones, porque ya tenía una edad, y yo veía que no pasaba nunca de 80 kilos y tomaba demasiado diurético. Y me aplanaba, y realmente, incluso fuera de competición, un par de semanas antes estaba mucho más lleno, con un 86-87. Bueno, y luego cambió el sistema, dejé de tomar diurético. Me negué a tomar diuréticos. De farmacia hablo, ¿eh? Uh-huh. Y me preparé de otra manera, con más carga, con más cardio, hacía más cardio, a partir del 2003.
y bueno, conseguí, pues eso, incrementar mi masa muscular y salir mucho más vascular y más cortes más profundos. Fue una adaptación a lo que era el culturismo de aquella época, que iba aumentando de nivel, lógicamente. Bueno, sería discutible, pero sí que es cierto que el culturismo en 2006 había mucho nivel. Luego bajó a partir de cuando se... Bueno, ya el 2017, 2016 ya bajó bastante, cuando llegó la sección ICDB esa. Pero la preparación al fin y al cabo era adaptarse un poco a lo que iba viniendo. Yo el diurético lo tomaba demasiado. En aquella época todos tomábamos mucho diurético, lo has conocido. A todos los de ahí de Madrid que entraban contigo, ¿no? A López Fuertes, al Moreno, sí. José Luis Moreno. Tú sabes lo que pasaba, ¿no? Exacto. De todas formas, José María, ¿no crees que quizás fue porque en el 2006 te pilló en tu mejor época, hablo de edad, de culturismo, más que a lo mejor esos cambios? También. Es lógico que la madurez muscular de un culturista, vosotros lo sabéis, a partir de los 40. Hombre, al final es un poco el contexto. Es llevas toda la vida entrenando, el músculo tienes más duro, más separado, tienes más vascularización, más trabajo, pues lógicamente. Es eso. Son las dos cosas, ¿no? Y sí que cambia el tema, sí. Porque a mí el diurético, conforme me voy haciendo mayor, cada vez me sentaba peor. Y yo, el diurético a mí no me ha gustado nunca. Y después, yo es que he aguantado mucho compitiendo gracias a no tomarlos. Si no hubiese podido hacer los cambios que he hecho. Exacto. Y hay algo que a lo mejor, a ver, los que te conocen de redes y tal, los chavales que te conocen de redes, pues conocen, es cierto que José María lo que acaba de decir, un tipo vehemente y tal, pero, a ver, la vehemencia de José María no viene de redes. La vehemencia de José María, a mí me consta que ha sido un tipo bastante contestatario siempre, porque yo la primera conversación que tuve contigo fue para poner una queja de un juez, y además debo decir que tomaste nota, y eso nunca me ha pasado en ningún sitio, tomaste nota y me dijiste, no te preocupes que yo me voy a hacer cargo de esto. Fue en un campeonato de España de Málaga. Y a lo que vamos, exactamente cuál fue el problema, para que lo sepan gente, porque también sabes que se te ha atacado mucho con José María, es que se cambió de federación, iba a federaciones que tenían menos nombre. Tú eras siempre de ICBB, habías estado siempre en ICBB. ¿Qué fue lo que te hizo salirte de ICBB? Yo estuve, muy buena pregunta, yo estuve 17 años en el ICBB ininterrumpidamente, fue el seleccionador regional, seleccionador en Cataluña varios años, de los atletas varios años. Competidor internacional también, como he dicho antes. Juez nacional, campeón de por equipos de Cataluña prácticamente siempre a los 90. Bueno, ¿qué pasa? Yo, al estar dentro de la directiva, empecé a ver cosas que no me gustaban en las reuniones. Y bastantes cosas. Y bueno, lo primero que siempre me di cuenta es que en la IFBB el culturista no es nadie, sea exacto, quien sea. El protagonista es el directivo, el señor tal, el doctor no sé qué. Pero esto se lo he dicho ya a ellos, a la cara, a mí me es igual. No, yo también. O sea, yo tomo tu legado. Sí, ya lo sé, ya lo sé. El doctor tal tiene un nombre, ¿no? Que... No lo digo por Santonja, porque yo Santonja lo considero un tío aparte muy inteligente, pero bueno, se llaman doctores varios, tú no lo sabes. Yo he estado en campeonatos y se han hecho llamar doctores todos. Todos eran doctores al final. Alguna vez se habla lo de la Federación de Halterofilia, ¿verdad, José María? Sí. Algunos todavía sabemos eso. Exacto. Entonces yo lo que vengo a decir es que cuando yo me di cuenta de que había muchas cosas que no me gustaban, la primera de ellas era que el atleta no era protagonista, y yo estuve de directivo, con lo cual ya era atleta y directivo, frases como, estamos hablando del año, ¿cuándo dejé IFBB? 2004, campeonato de España de Alcobendas. 2004, campeonato de España de Madrid, sí. Alcobendas, sí. Me dejaron tercero, sí, ahí. Con Rafael Gutiérrez y Busquets. Sí, me dejaron tercero, sí, muy bien. Pero si supieras el motivo por el cual me dejaron tercero... Yo lo sé, pero me gustaría... Pero quiero que lo expliques. Se me dijo a la cara en la descanso. Me vinieron, me dijeron, oye, José María, me tocaron el posterior, ¿qué llevas ahí? Y digo, nada, lo mismo que lleva todo el mundo. Es que estás para ganar, pero seguramente, te lo digo para avisarte con tiempo, luego no la líes.
Digo, yo voy a ganar. Bueno, no quiero criticar a los compañeros, ¿vale? Tengo el vídeo ahí. Es igual, pueden ganar ellos, había mucho nivel. Pero que me vengan a decir eso fue muy fuerte. Yo me di cuenta que ya no ganaba. Y me había apuntado para el Mundial, que encima no me llevaron porque al final no había presupuesto. Y se llevaron a Barrios y a otro pesado, dos pesados, que no hicieron nada, ni entre los 15. Cuando yo hubiese podido hacer mucho daño en la de 80, 87 y medio, que era ese año. Sí. Además, esa categoría solo estuvo 2 años. Solo estuvo 2 años, cierto. Bueno, es igual. A mí, ese, podríamos decir que fue un motivo por el que me fui. Pues realmente no. Porque fue la gota, ¿no? Fui a la Fit Form. Y en la Fit Form me viene un juez amigo y me dice, José María, te voy a decir una cosa porque no puedo aguantarme. Nos han reunido antes de la competición y nos han dicho, la Fit Form del 2004, que no te hagamos comparaciones que llevas sin tole los hombros. ¿Me has escuchado lo que te estoy diciendo? Un compañero, que no puedo decir el nombre para no dejarlo en evidencia, muy conocido y atleta internacional. Mira lo que te han hecho. Yo le he dicho, hombre, eso es discutible. Igual lleva solo lo que se pone todo el mundo. Eso es el problema de tener los músculos picudos, como tengo yo, que no los tengo redondos, y luego de tener un posterior genético muy bueno, que no me podía meter nada ahí. Me hablo de anabolizante, normal. Vale. Entonces, el tema es ese. Después, ¿qué pasó? Hubo la reunión con estos. Pero yo aguanté allí. Y salió del tema, que te acordarás tú, de la fianza para competir internacionalmente. Coño, que si me acuerdo yo, como que el otro día hice un vídeo, que a mí me ha tocado pagarla varias veces. De 1.000 euros. Es que claro, es que ahora no. Ahora se echa la cabeza con lo de pagar, macho. Yo tuve la votación para quitar eso, que eso sería la ruina durante esos años y fue. De que no llegue nadie. José María, yo estaba en un internacional. Por un voto perdí la votación y dimití. Ya dimití. Y lo más fuerte de todo es que la única persona que fue a competir internacionalmente esos años fue mi mujer, en Bikini Fitness. Y pagamos la fianza. Yo hablando, porque cuando ya había ido a muchos internacionales y tal, hablando con competidores que ya conoces de otros años, de países, le explicaba lo de la fianza y se descojonaban de mí. Claro. Eso era ridículo. Eso yo tenía contacto con las internacionales y me decían que eso era patético. Y lo permitimos nosotros, los atletas. Lo que pasa es que yo me largué de ahí. Yo me largué. ¿Y de qué he competido en federaciones menores? Esto es porque estos no han ido nunca a la NAC ni han ido a la UABA. Pregúntaselo a Castellanos. Eso es ridículo. Yo creo, como siempre se ha dicho, que el buen gallo canta en cualquier corral. Mira, escucha una cosa. Qué bueno, bueno. Y punto. Otra cosa que la gente no sabe. Yo en el 2019 volví a IFBB. ¿Lo sabes? Pero no IFBB élite. No IFBB élite. IFBB Pro League. Estaban separados. Sí, sí. ¿Y sabes dónde me fui? Porque yo no salí aquí. Yo no me ponía puerta gallola aquí que me puntué en españoles. Me fui a Serbia. A la World Golden Cup. La Copa del Mundo de Oro. Con dinero. Y gané. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? ¿A que no lo sabe la gente? ¿Y por qué, José María? ¿Puedes decir por qué no quieres que te puntúe en jueces españoles? Lo capaz de decir, coño, pero si me están diciendo lo de 2004 que llevaba, que me iban a quitar puestos y que no me comparaban a la Fit Form y todos son muy amigos y empecé a hacer el programa tan conocido. Ah, coño, se me ha pasado en AEF. Se me ha pasado en AEF. En AEF me ha pasado. ¿Por qué dejé de competir en AEF? En el 2016. Lo que pasa es que al final te quedas sin pasó en AEF? Que cambiaron la clasificación el día siguiente. ¿Eh? No puede ganar tantos campeonatos seguidos, José María. Tengo ganas de que salga uno que esté medio bien para dejarlo segundo. Frases de la directiva. Enviado por WhatsApp a un atleta muy conocido, juez de Madrid, y me enseñó los WhatsApp. Hoy no vas a ganar, José María. Mira que me ha enviado tal. Muy fuerte, ¿eh? Con pruebas, ¿eh? Pues ¿sabes qué pasa? Que después la gente, cuando vas a hablar con él, dice, mira, quiero hablar contigo, sal fuera. ¿Qué has hecho? José María, te lo juro. Digo, tengo que hacer ahora.
Me estás arruinando la carrera competitiva. Tengo dos opciones. O sacarte los ojos, irme a la cárcel, que ya he estado varias veces, y no tengo ganas de volver. No, 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 es así. Es así, no hay que... No, hay que, no me voy a pegar, no. Es que siento que estoy hablando con mi futuro. Sí, sí. A ver, tú no puedes ser noble, no puedes ser un tío con valores, no puedes ser un tío consecuente. Aquí tienes que ser un mezquino, como son todos estos. Si tú eres conocido, eres alguien, te quieren quitar, te quieren barrer. Y a mí me ha pasado en tantos sitios que he tenido que ir yendo de federación en federación porque no podía repetir. ¿Me entiendes? Y eso al final, aunque he seguido muchos años, también hace que digas, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué tengo que demostrar? En algún momento, en todas estas peleas, ¿sentiste que te doblegaban? A mí no ha tenido nadie cojones, ni tíos de 1,90 m, ni de 150 kilos, de decirme a la cara, pa'lante como los de Alicante, nadie. Te lo juro por Dios, nadie. Y eso lo ha visto gente, ¿eh? Sí, pero ¿entiendes? Quizás de una forma u otra... Pero no el problema de sí esto... Obligado, Sergio, no tan doblegado, pero sí que tan obligado a tomar caminos que tan perjudican en tu carrera. Evidentemente, Roberto. Evidentemente, yo hubiese sido muy feliz con el IFEB, intentando ganar mi campeonato internacional IFEB que no pude ganar. Hubiese sido muy feliz siguiendo una EF, aumentando mis podiums, que llevaba creo que 30 y pico podiums internacionales, y de 2016 tuve que dejar de ir a EF, y me vi condenado a competir en UABA, prácticamente a volver a UABA cuando no quería volver porque bajó el nivel, aunque es cierto, cuando volví aumentó un poco ya otra vez, con más gente, y claro que sí, porque yo no me he ido de los sitios asustado, yo me he ido de los sitios porque me han echado. Pero... Hablando de UABA, ¿cómo ves UABA actualmente? Porque el año pasado tuvo un nivel en el Campeonato de España muy alto, no sé si lo viste. No, estoy puntuando. Estuviste puntuando. ¿Cómo lo has visto? A ver, el año pasado, y este año será igual, internacionalmente también, lleva 3 años que está subiendo mucho UABA. Y luego el Campeonato de España de UABA del año pasado fue más fuerte que ningún Campeonato de España, de ninguna federación. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque yo preparo a un chaval que ganó en IFBB, en semipesados, y también en la del Emilio. Y no me pudo pasar el corte de la Master 40 y me quedó sexto en la talla media. Cuidado, cuidado. Y no hablo de él solo, tú sabes que hubo varios internacionales que no pasaron el corte. Coño, es que fue el Campeonato de España donde todos los que tienen cierta edad ya, de los competidores 80-90, se juntaron todos ahí. Ahí hubo un nivel espectacular, yo estuve puntuándolo y de verdad que fue el campeonato más fuerte de España de largo. Sí. Venga, pregunta Sergio y ya nos vamos a ir despidiendo que empieza. Vale, una pregunta, no es por joderte, José María, pero ahora que lo has dicho y como también es para que tengas oportunidad de réplica, hace unos meses, ahora que has dicho que estás puntuando, salió un vídeo tuyo muy polémico que estaba juzgando y cuando ganaba un tío, te levantabas y hacías así. Pero te dieron sí. Caña, explicaste por lo que era, pero ¿podrías recordarnos exactamente lo que pasó? Volvemos al tema de las interpretaciones, ¿no? En un campeonato... Hombre, raro quedó, José María, raro quedó. Sí, claro, si lo miras desde esa perspectiva, sí, queda rara, pero te doy una explicación. En cuanto a que estás igual 5 horas puntuando, yo en ese campeonato fue porque faltaban jueces y también no tenía por qué haber ido, porque la forma en que se puntuaba y los que estaban puntuando, la verdad, fue un bastante desastre. Y entonces yo, a mí me colocaron de juez número 2, al lado del presidente internacional, que era italiano. Y entonces hubo una categoría, bueno, no, todas las categorías. Yo lo que intentaba era sacar el máximo porcentaje de aciertos. ¿Vale? Y en esa categoría en particular, que yo... Ya ves tú a mí lo que me gusta la Men Physique, porque eso fue Men Physique. Y a ese chaval no lo preparo en nada, porque es de Andalucía, creo, no sé dónde. Cuando acerté la categoría, todas las puntuaciones de esa categoría, pues hice así. ¡Ya! Lo he acertado. ¿Pero sabes por qué? Porque me había discutido con el presidente de la federación, que lo tenía al lado, que me decía que el segundo era primero. Yo le dije, no. Digo, mira la espalda, el lumbar, mira... La cintura, aquí hay que puntuar lo que es el físico
El otro tiene demasiada cintura. No, no, mi amigo, no, tú te equivocas. Vale, digo, ahora verás. Y cuando ganó, el que yo decía, hice así, porque era un pique que tenía con el presidente de la federación, que llevaba haciendo cosas raras ya. Vamos, que hasta te peleas siendo juez. A ver si me entiendes. Es que te entiendo. Hubo una categoría, no voy a decir ni el cual, porque había un amigo involucrado, que era claro ganador. Y me lo dejaba en tercero. Pues yo ahí intervine, me levanté, pedí las puntuaciones de los jueces y me di cuenta que cuando hubo la transcripción se habían equivocado. Coño. ¿Pero sabes por qué? Porque había un interés para que ganara, bueno, un tío que venía de fuera. No voy a decir nada. Es que yo estuve con la responsabilidad de que no me hagan lo que me hicieron a mí muchas veces. De estar de juez, pero cuidado, controlando que no hagan marranadas. Ya sé que la gente eso dirá, ay, ¿por qué levantas el brazo? Pues sí, igual, claro, no, yo no pensaba en aquel momento que hubiera alguien pendiente de mí. Mira, el fuerte, prepara a ese tío. No lo preparo. Me alegré porque había cuadrado las puntuaciones en una categoría difícil que tenía con una discusión de la posición del ganador con el presidente de la federación. Sí, mira, yo quiero decir una cosa y vamos a tener que ir cortando, ¿vale? Quiero decir una cosa para que lo sepa la gente, que esto lo he vivido yo. Siempre he visto a Forte en los campeonatos preocupándose por el deportista, si hace falta tinte, si hace falta esto, si hace falta lo otro, y nunca por los directivos, entre comillas, por así decirlo. Y eso es algo que yo te tengo que decir que te honra, porque a mí me has ayudado alguna que otra vez en los campeonatos. En el último recuerdo que me diste un bote de Trini Spray, y es algo que es de agradecer. Y mira, José María, si te parece, te voy a hacer tres preguntitas personales rápidas y cortamos, ¿vale? Porque nos tenemos que ir en breve. Dos son preguntas personales y una es algo que si no quieres no respondas, están preguntando aquí y la verdad es que me ha sorprendido. Bueno, la primera es que nos expliques un poco a qué te dedicas y cómo vives y demás, o sea, tu vida, tu día a día. Y luego la segunda pregunta, que es algo que han puesto aquí y ya te digo, me parece muy personal, pero me han dicho que te la tengo que preguntar. Que han puesto aquí algo de la cárcel. ¿De qué has estado? No lo sé. Te pregunto. Ah, ¿si está en la cárcel? Sí. Vale. Sí. Pues. Sí, está en la cárcel, pero no por tráfico de anabolizantes, ni por asesinato, ni por. Sencillamente por agresión. Por agresión, por causar lesiones graves, pero porque estuve trabajando 17 años de seguridad en discotecas en aquella época. Hostia. Donde no habían empresas de seguridad. Eras tú que te contrataban directamente. Tú no sé si te acuerdas cómo funcionaba. Sí, y me metí en un after donde había de un puticlub en Tarrasa, se llama Menchu, había traficantes, prostitutas, había gentuza. Y el público era de más de 40, casi todos. Y tuve un problema con un grupo que se dedicaban al tráfico de droga. Bueno, no digo el nombre, pero bueno, porque esto tuvo tela. Llegaron hasta dispararme, o sea, en la puerta. Y bueno, pues me vinieron a buscar para matarme en la discoteca. Sí. Y tuve que defenderme. Amargaron un tío de MMA muy conocido de Barcelona. Después hecho amigo mío. Y los porteros, fíjate si se asustaron, que bajaron la presión y me dejaron fuera. ¿Sabes qué me salvó la vida? Un puño americano que llevaba. Me dieron combates de béisbol. 8 tíos. ¿Pero sabes qué pasa? Que me abrieron la cabeza, pero no caí. Y al final, a los que cacé, los dejé señalados. Uno lo dejé en silla de ruedas, a otro le rompí toda la parte aquí del cráneo, mandíbula incluida, todo esto, y eso me causó a mí, pues, lesiones graves, o sea, que pagué por lesiones graves. Yo al final solo tenía una brecha a la cabeza y una patada que me hicieron aquí con una Martin, porque cuando me tiraron al suelo pudieron patear una aquí, pero me agarré al suelo y me levanté. Bueno, es igual. Por lesiones así, en aquella época no sé, pero ahora caen años por lesiones así, de ese tipo. Sí. Hombre, yo estuve pagando a ese tío del que quedó paralítico, estuve pagando casi 4 años un sueldo. Por lesiones hasta 6 años te pueden caer. Y luego tuve que buscar un detective para que averiguara que el tío, me dijeron, dice, no, si el tío camina. Está en el bar vacilando de que te está sacando la pasta. Hostia. O sea que al final me pude dejar de pagar al pájaro. Sí, sí. Pero es igual, son historias que son escabrosas, pero no es por tráfico. No es por mala persona, es porque trabajaba de seguridad en discotecas conflictivas en la zona de Cataluña, del Vallés, que todo el mundo desde aquí sabe lo que hay ahí. No, sí, de todas formas, yo voy a decir algo. Yo he preguntado porque no lo sabía, me ha sorprendido y demás,
Pero que no todo el que está en la cárcel es porque haya hecho cosas malas. A veces haces cosas que te ves obligado a hacerlas y acabas dentro, no te queda otra. En castellano, me tuve que defender. Me tuve que defender. Y en cambio, cuando vinieron luego a posteriori a vengarse y me pegaron dos tiros de la puerta, que estaba abriendo yo por San Esteban, el año 98, 99, estaba abriendo la persiana, me pegaron dos tiros, uno de ellos me pasó aquí, me hizo una brecha, me repasó y me dio aquí. Fui a denunciar a la policía porque vi quién había sido. Y cuando hubo el juicio, al cabo de un año y pico, aparecieron los policías de Tarrasa nacionales, dos inspectores, como testimonios de los que yo tenía denunciados, de que eso había sucedido a las 12 menos cuarto de la noche y ellos habían sido detenidos a una gasolinera que había 200 metros en la avenida Jaime I. Los habían detenido a las 10:30 por atraco. Estaban, lo que declararon era falso porque los tenían arrestados en la comisaría. ¿Cómo lo ves? Pero estuviste, José María, perdona, ¿estuviste preventivo o en cumplimiento? No, yo estuve en preventivo y en cumplimiento, las dos cosas. Estuve en la Modelo, que está cerrada, y la Roca del Vallés. Con la Roca dura, bueno, y la Modelo eran galerías, ¿no? No, la más dura es la Modelo. Sí, pero que la Modelo eran galerías. ¿No? Era como una cárcel de las películas, ¿eh? Sí, como Carabanchel, galerías. Era todo blanco y con puertas marrones descoloridas y con chándal rosa. Le daban chándal rosa. Bueno, tema cabroso, vamos a dejarlo un poco de lado. Ya simplemente para el público, cuéntanos. Yo es que pensaba que seguías compitiendo. Bueno, pues cuéntanos. Bueno, primero, ¿por qué te has retirado? Hace 6 meses que no compito. Ah, ¿por qué me retiras? Porque me acerco a los 60. ¿Qué quieres que haga más? No, si no es que yo quiera, porque yo pensé que si vas a seguir ahí. Yo creo que incombustible, ¿sabes? Yo creo que ya te teníamos ahí como incombustible. No, estoy en forma, ¿eh? No, subo colgando fotos sin depilar, pero estoy en forma. Puedes mirar el Instagram. José María Fuerte Oficial, miráis las fotos del día a día. O sea, estoy en forma. Si me depilo, puedo competir. Y no estoy tampoco peor. Te va a llevar un rato depilarte, ¿eh? Por eso no lo hago. Por eso no lo hago. La pereza. Bueno, José María, pues un placer tenerte aquí, haberte tenido aquí y demás. Además de las entrevistas más distendidas, ya sabíamos que ibas a dar para rato. Así que, bueno, Sergio, no sé si está o no está. Ha desaparecido la imagen. No tengo ni idea. Pero bueno, me despido yo de ti, te doy las gracias por haber estado aquí, esperemos que hayas estado cómodo y que te hayas sentido a gusto. Perdona si algunas preguntas las hemos tenido que cortar, pero es que había tanto que preguntarte que se nos lleva el tiempo. Entiendo, aparte que yo hablo mucho también y me alargo demasiado, siento. Yo sí. Lo único que os diría es que muchas gracias, he estado muy cómodo, me ha gustado mucho. Hay cosas de la vida de cada uno, cosas de la vida de cada uno que no suele contar nunca. De hecho, yo lo llevé en secreto esto prácticamente hasta ahora, ¿no? Y otras experiencias que he tenido, otras cosas que me han pasado, parecidas, en otros países, he estado encerrado en otros países, después de la competición, cosas que la gente ni se imagina lo que he llegado a pasar. Yo sabes tú que he ido muchas veces solo a los campeonatos, sí. He ido a Serbia, me he ido a Croacia, me he ido a Bielorrusia, Lituania, Rusia, solo, a veces con equipo. Cuando vas con equipo, vale, pero cuando vas solo, cuidado. Sí. Estos países no son para ir solo. La verdad es que se agradece, todo lo que has contado, se agradece la sinceridad y que ha venido a pecho descubierto, como se dice, y siempre es un placer. Desde luego. Bueno, a vosotros no os puedo mentir, son cosas que yo he contado a mis amigos más íntimos y en su momento, pero estamos hablando de que esto que sucedió de las cárceles, estamos hablando del año 98. Sí, pues fíjate. Perdón, creo que 97. Y se alargó hasta el 98, pero la gente no sabe una cosa. Cuando salí la Fit Form del 97, y salí destruido, ¿sabes de dónde venía? De la Modelo, con un permiso. Yo también. yo según, lo que Raúl no está ya, yo también me preparé a un campeonato, fui directamente, llevaba 2 meses en libertad, fui a competir, hice la etapa de volumen preso. Ahí dentro. Sí, me consta que tú también eres un personaje. Pero de eso bueno, vaya giro a dar el programa. Pero son sitios tras conmigo a los que no hay que volver. Está bien sin para duda. Contar anécdotas, pero no para quedarse. Sin duda, yo siempre lo he dicho. Ahí nunca. Bueno, chavales, porque estemos de cachondeo. Un momento, Robert, que esto sí lo quiero decir, tío. Porque estemos de cachondeo y eso, y ahora hagamos risa. No es risa.
lo pasa mal tu familia, es una situación que no compensa, hagáis lo que hagáis, no hay risa en esto, chavales. No toméis, ahora es distendido y tal, porque hace muchos años, tanto José María como yo, pero no hay cachondeo en esto y esto es un asunto serio. Además, para no tratar siempre a la ligera y siempre estudiar, currar y entrenar. Aunque suena atópico, sí, yo me arrepiento de los malos pasos que da mi vida. Además, mira, con esto, con la química, con cualquier problema, las risas siempre vienen desde detrás del ruedo, una vez que ha pasado. Pero no. Exacto. Eso es así. Exactamente, amigos. Pues nada. Vale, chicos. Buenas noches. Espero poder repetir esto. Yo os voy a convocar para mi canal de Twitch, que lo estoy ahora iniciando, para hacer también una mesa redonda con vosotros dos. Y bueno, y luego si le apetece a Bautista y a Carrasco también, o otro día. Pero bueno, me gustaría hacerlo de tres como mucho, pero estáis invitados. Ya os lo comunicaré con tiempo. Perfecto. Y cuando queráis hacer cualquier otra cosa, pues contad conmigo porque yo estoy encantado con vosotros. Perfecto, José María, lo tenemos en cuenta. Muchísimas gracias. Bueno, un placer. Muchas gracias a los dos. Y nada, hasta la semana que viene. Un abrazo y hasta la próxima.